¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. ¿Cómo andan? Espero que todo vaya chido, banda. Oigan, banda, compré una nueva pieza para la colección. Una pieza épica para mi colección en lo personal. Y es esta hermosa pieza de Mini GT que es este Nissan Silvia S15. Nada más y nada menos de Pandem, banda. Vean este color, esos rines, esa tampografía de Pandem. Vean nada más, bandita, o sea, es un color negro aperlado muy bonito, un Mini GT Nissan Silvia precioso, la verdad me costó 200 pesos, su precio original era de 250, pero como trae un ligero detalle abajo el blister, pues me lo dieron en 200 pesos, banda. Vean nada más qué bonita pieza, sus rines, el color, la tampografía que trae, Rocket Bunny, este que es este de Pandem, que es como una de body kit de autopartes japonesa. Esta es pura ingeniería japonesa, banda. Pura ingeniería nipona, la verdad. Vamos a darle cuchillo. Esta es una obra de arte, bandita. Estas piezas son otro nivel, son hermosas. Es la quinta pieza de Mini GT para mi colección. Y es este Silvia, y vamos a abrirlo. Yo lo quiero abrir con ustedes, bandita, para que nos deleitemos la pupila. Para que analicemos este coche a detalle. Y para que la banda que apenas está coleccionando conozca un poco de esta marca y se animen a comprarlo, banda, porque la verdad que vale mucho la pena. Vean nada más el color, como les estaba comentando. Vamos a sacarlo de aquí, banda. Estos de Mini GT, la verdad, yo sí los libero, valen mucho la pena. Y vean nada más los rines que le comentaba, la tampografía en el cofre, los rines de cruz. La verdad están muy bonitos, banda. Las llantitas de goma, como podrán darse cuenta, es metal, metal. Vean nada más esos faldones tampografiados. Rocket Bunny, por ahí la cámara no ayuda mucho, no enfoca del todo bien. Pero vean los faros en acrílico, banda. Qué bonito se ven. Ready, como clásica de Túnez, ¿no? Ahí está el logo de Ready. Takata. Esta es este de Japón, banda. Este carrito es, como ustedes saben, es japonés. Rocket Bunny Pandem es este japonesa. Van de la mano. Vean, banda. Este es un negro aperlado o negro perlado. Vean ahí. Rocket Bunny, que es el, como les comentaba, es una de body kits de partes de japonesas. Estos suelen ancharlos, banda. Hacerlos toscos. De arremachadora, incluso es esta de Rocket Bunny. La verdad es una. Estaba investigando y Rocket Bunny pues salió así de la nada. Pandem, por ejemplo, salió el nombre Pues este del criador es un japonés, no recuerdo su nombre, bandita. Y se me fue el nombre del cuate, pero es un cuate japonés, muy muy ingenioso, la verdad, muy talentoso. Y vean el escape en cómo resalta, bandita. Vean nada más, Pandem, el logo de Pandem, que es como una manita en alusión a un conejo. Letras niponas del lado derecho. Vean por ahí las salpicaderas, como les digo, ellos suelen arremachar carros, es como Liberty Walk. Pero aquí es Pandem. El nombre surge a cuestión de la pandemia, banda. Porque surge lo de la pandemia y por eso le puso Pandem. Como alusión a la pandemia. Y vean las letitas de Ready ahí en la parrilla. Qué bonito se ve. Abajo trae un WW. Takata. Qué bonito está. Carro nipón, muy bonito. Fíjense que yo iba buscando otra pieza de esta a Valderas. Y encontré este. Lo vi de pura casualidad y me gustó, banda. Me encantó. Vean. Qué bonito. Y como les digo, ahí está el golpe que les comentaba, que por eso me lo dejaron en 200 pesos, por ese pequeño detalle. Pero estos carritos, como son japoneses, con el tiempo suelen subirlos, banda. Entonces, si ustedes los llegan a apañar, apáñenlo. Y esta marca es nueva, bandita. Entonces, como podrán darse. Y esta marca de Mini GT es relativamente nueva, banda. Como ustedes sabrán, vean, ahí tengo algunos Mini GT en la colección. Esta sería la quinta pieza de Mini GT que tengo. Por ahí tengo unos Hot Wheels. Pero ya estoy por comprar. Ya encargué, de hecho, mi exhibidor para mis carritos, bandita. Y vean qué belleza, nada más. Este color negrito, sus rines. O sea, todo. La tampografía, lo ancho que suelen hacer los de Panden de body. Lo que es el body del carro. Vean los faldones. Bien tampografiados, que cómo se ven las salpicaderas. No, es una belleza de carro, la verdad. Ahora sí que Pandem se rifa, la neta, es como tipo Liberty de tunear. Ellos suelen tunear carros, suelen hacerlos más toscos, banda. Y vean qué bonita pieza. Yo creo que mi favorita hasta el momento. Bueno, digo, todas son especiales para mí en la colección. Pero esta tiene algo especial. Vean nada más, como les comentaba, la parrilla, el Rocket Bunny. La verdad, los faros en acrílico suelen verse bien bonitos, banda. Qué bonitos están.
Bandita, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, aprovechar de una vez, invitarlos a que se suscriban, a que se chuten los videos completos, banda. Vean ahí, aquí les enseño todos mis mini GT que tengo, no son muchos, pero este Ford GT, por ejemplo, tengo el Silvia que se une S15 a la colección, mi Lambo Huracán que son de mis casting favoritos, los de Lamborghini, los Huracán, y aquí tengo otros dos, vean, otros dos Lamborghinis. Rooster, vean nada más qué bonitos, uno con temática Liberty Walk y ese amarillo, y por aquí tengo algunos más de Matchbox y Hot Wheels. Como les digo, ya tengo bastantitas piezas liberadas, banda, de las que luego hemos liberado en los videos, y invitar a la nueva banda que se una, porque se vienen más destape, ya se la saben, cacerías, éxito, todo, éxito para todos, banda, éxito. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Espero que estén bien, bandita. Oigan, amigos, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por su apoyo, bandita. Muchas gracias, porque ya casi llegamos a los primeros 1000 suscriptores y nos faltan la mitad para llegar a las 4000 horas, banda. Las primeras 4000 horas. Muchas gracias por todo su apoyo, se les quiere mucho. Y quiero mandarle un saludo especial a mis amigos, a mi amigo Serafín Reyes, que siempre está apoyando los videos. Muchas gracias, carnal. A mi amigo La Niñoteca, a mi amigo Planeta Tatooine, a mi amigo Las Cacerías del Pinky, a mi amigo Alonso Horse, a mi amigo Octa Cars, a mi amigo Lalo Collector, a los demás amigos que quizás se me olvida por ahí sus nombres, a mi amigo Alexander, el gordito sabor, también mi tocayo, que él se llama Alexander, yo me llamo Alexis, para servirles, banda, igual y a lo mejor no me he presentado. Gracias por todo su apoyo, bandita, éxito en sus cacerías. Quiero que invitarlos igual a que apoyen a los canales de mis amigos, y si ustedes gustan y quieren apoyar, bandita, ahí se les dejo los mencionados nombres de ellos, ¿no? Muchas gracias por todo su apoyo, banda, se les quiere mucho. Gracias.